En la clase pasada veíamos cómo de la reunión de Davos surgió la constatación de que había dos vías distintas para solventar la crisis. La vía de los Estados Unidos, típicamente keynesiana, donde priorizaba la lucha contra el desempleo, 9% de desempleo en los Estados Unidos, frente a los problemas de déficit y deuda pública, que son muy elevados, y cómo al éxito de esa estrategia está contribuyendo China, que sigue comprando deuda pública para que los tipos de interés se mantengan bajos, para que el dólar se mantenga bajo, el yuan se mantenga bajo y por lo tanto puedan aumentar las exportaciones chinas. Frente a esa receta típicamente keynesiana están las recetas neoliberales de Angela Merkel. Porque realmente lo que plantea Angela Merkel, si volvemos otra vez a la fórmula clásica del modelo keynesiano, es que la prioridad debe estar en toda Europa vinculada a la resolución de los problemas de déficit público y de deuda pública. ¿Por qué? Porque realmente Angela Merkel no tiene problemas de desempleo. El nivel de desempleo en Alemania es del 6,6%. Por lo tanto, ¿cómo le va a dar prioridad Angela Merkel al desempleo frente al problema de la deuda y el déficit público? Fijaos que luchar contra el desempleo y contra el déficit público y la deuda pública no son compatibles. Para luchar contra el desempleo ya sabemos subir la demanda global, bajar los impuestos para fomentar el consumo, bajar los tipos de interés para fomentar la inversión, aumentar el gasto público y una política exterior basada en un tipo de cambio prácticamente pues a la baja, o sea, realmente un tipo de cambio a la baja para que se fomenten las exportaciones. Esto es la lucha contra el desempleo. Claro, la lucha contra el déficit público supone subir impuestos y bajar el gasto público, que es lo contrario de lo que hay que hacer para luchar contra el desempleo. El problema está en que en España el desempleo es del 20% y el desempleo juvenil supera el 40%. Y entonces lo que está ocurriendo es que en dos situaciones totalmente asimétricas, Angela Merkel le está imponiendo al gobierno de España las políticas que son adecuadas para Alemania, pero son contraproducentes para España. Esto era previsible. Lo previó el Premio Nobel de Economía de 1999, Premio Nobel de Economía. La divergencia en las situaciones existentes en España y en Alemania ya las había previsto el que fue Premio Nobel de Economía en 1999, Mundell, que fue Premio Nobel de Economía precisamente por el análisis de lo que se denomina la zona monetaria óptima. Y lo que él planteaba en su teoría es que cuando se plantea una situación de moneda única como el euro, inevitablemente, al tratarse de economías de estructura muy diferente, como pueden ser la alemana y la española, acaban produciéndose shocks asimétricos. Es decir, no todas las economías de todos los países de la Unión Europea en la zona euro van a crecer de la misma manera y van a tener el mismo tipo de problemas. Entonces, Mundell planteaba que para que exista una zona monetaria óptima se tienen que cumplir básicamente dos condiciones. Una, la convergencia de las magnitudes macroeconómicas, y otra, una libertad de movimiento de todos los factores productivos, sobre todo del factor trabajo y del factor capital. Lo que ocurre es que cuando se decide la creación del euro,
se cumple uno de los requisitos de Mundell sobre la zona monetaria óptima, que es la convergencia de las magnitudes macroeconómicas a través de los acuerdos de Maastricht, que exigían que los países que fueran a integrarse en el euro tenían que tener una inflación muy parecida, unos tipos de interés similares, una deuda pública muy parecida y un déficit público también muy parecido. La deuda pública siempre tenía que ser menor del 60% del PIB, el déficit público menor del 3% del PIB. Y esto lo cumplían todos los países de la zona euro, porque si no, no hubieran entrado en el euro. El problema surge con la libertad de movimiento de los factores productivos, porque existe libertad de movimiento de capitales, pero el problema radica fundamentalmente en los derivados de la movilidad del trabajo. Bueno, pues esto es lo que se está planteando ahora en Europa, con esa oferta tan generosa de nuestra querida Angela Merkel a los estudiantes y universitarios españoles. El que realmente, si de hecho hay un 40% de desempleo juvenil, pues no hay problema, o sea, porque realmente todos, basta con que emigremos a Alemania. El problema radica en que existen barreras en Europa, que son barreras culturales, barreras idiomáticas, barreras de reconocimiento mutuo de títulos, a los que se está dando respuesta con una cierta lentitud. Evidentemente Europa va avanzando en este sentido. El programa Erasmus en las universidades tiene que ver con la generalización de una zona monetaria óptima donde haya libertad de movimiento de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores muy cualificados. Y también el programa actual de Bolonia en las universidades tiene que ver con la creación de la zona monetaria óptima en Europa para el reconocimiento mutuo de los títulos universitarios y que pueda haber movilidad de todos los universitarios en Europa. Pero eso resuelve una parte del problema, que es el problema de los universitarios, y de manera deficiente, porque ahora pues lo que está ocurriendo es que, claro, ante esta situación tan dramática en España, todos a Alemania, y el Instituto Goethe en Madrid está bloqueado por demandas de universitarios españoles tratando de aprender alemán. Claro, es una situación absolutamente artificial y es un parche que no resuelve el problema gravísimo de un 20% de desempleo en España y de un 40% de desempleo juvenil. Y realmente el problema está en que desde el momento en que nuestra querida Angela Merkel está imponiendo la política económica que le interesa a Alemania, a España, haciendo que subamos los impuestos y bajemos el gasto público, pues realmente lo que estamos haciendo es alimentar el desempleo en España. Es decir, no hay manera de salir de este círculo vicioso mientras que realmente nos encontremos en una situación en la que los objetivos de política económica de España, con un 20% de desempleo, sean dictados por la política económica alemana, que tiene un 6,6% de desempleo. La cuestión está en que, si nos vamos al origen de lo que está ocurriendo, es decir, por qué, de hecho, Angela Merkel está imponiendo a España la política económica que le interesa a Alemania, pues hay que retrotraerse al hecho de que los bancos españoles solicitaron una gran cantidad de créditos a los bancos alemanes, están muy endeudados con los bancos alemanes, y por lo tanto, en esa secuencia que decíamos el otro día, de que los bancos, en este caso españoles, prestan a los promotores inmobiliarios para que construyan casas y prestan a las familias para que realmente compren las casas que construyen los promotores inmobiliarios y además se endeudan con otros bancos, pues realmente esta deuda con estos bancos son precisamente y fundamentalmente alemanes. Lo que le interesa es el saneamiento del sistema financiero de España, y por eso, una semana antes de que venga Angela Merkel, el señor Zapatero plantea la reforma de las cajas de ahorros, para que Angela Merkel, en el examen que hace a España de la política económica que le interesa a Alemania, resuelva el problema de Alemania, que es el problema de sus bancos. Y en estas circunstancias,
¿qué hacer? Pues quedan pocas opciones, porque el tema es que también España, esta situación, se la ha ganado a pulso. De hecho, fijaos que en el año 2007, España tenía un superávit público de más del 1%. Y en el año 2009 se nos va a un déficit público del 11%. En dos años hemos pasado del superávit del 1% al déficit del 1% al déficit del 11%, cuando sabíamos que existía el acuerdo de Maastricht que no nos permitía superar un déficit público del 3%, que es a lo que nos comprometimos cuando el euro. Como el 2010 llevaba la misma tendencia que el año 2009 y nos íbamos a un déficit público también del entorno del 10%, se produce en abril la intervención de Sarkozy, de Angela Merkel y de Obama, que piden al presidente Zapatero que lleve el déficit público que estaba previsto en torno al 11%, 10-11%, hasta el 6%. Y que realmente nos encontremos, hasta el 9%. Para que el año que viene esté, el 2011, esté en el 6% y en el 2012 volvamos a cumplir Maastricht, que es el 3%. Es decir, la intervención de Obama, Sarkozy y Angela Merkel se produce ante la constatación de un tremendo despilfarro del gasto público, que hace que pasemos de un superávit del 1% a un déficit del 11%. Y esta es la realidad, y de esta realidad es muy difícil salir, porque por un lado estamos sometidos a la presión del saneamiento financiero por parte de Angela Merkel, a la presión de los mercados internacionales en relación con la deuda y el déficit, y mientras tanto el paro creciendo descontroladamente. En una próxima sesión hablaremos de posibles soluciones. Tras lo expuesto anteriormente y como epílogo de esta exposición, me voy a permitir leer un fragmento pequeño de una entrevista realizada recientemente al Premio Nobel de Economía Eric Maskin y que fue publicada en el diario El País el día 14 de noviembre del 2010. El Premio Nobel de Economía Eric Maskin dice lo siguiente. Pregunta. Europa apuesta por la austeridad y Estados Unidos sigue inyectando estímulos económicos. ¿Quién está en lo cierto? Dice Maskin. La teoría económica nos dice que con un alto desempleo, cuando los recursos se infrautilizan, el gobierno debe desempeñar un papel para mejorar la situación a través de la política fiscal o la monetaria, o en el mejor de los casos, a través de una combinación de ambas. ¿Europa se ha precipitado al retirar los estímulos? Sí, quizás Alemania no se deba preocupar mucho, pues crece a buen ritmo, pero España ha aprobado drásticos recortes que tendrán un profundo efecto en el empleo, y esto derivará en un crecimiento menor con un importante efecto en los ciudadanos. Me apena. La teoría económica nos da la vía para minimizar el sufrimiento de las personas en momentos de crisis, y España hace exactamente lo contrario. Pregunta. En una situación en la que los mercados castigaban duramente la deuda española y con la presión de Alemania y otros que exigían un drástico ajuste, ¿había otra opción para España? Respuesta. Puede haber razones políticas. No es mi papel decir cómo tiene que ser la política española. Digo lo que nos enseña la teoría económica. Y es que en tiempo de alto desempleo y bajo crecimiento, no es una buena idea recortar gastos. Hay que hacer lo contrario. A lo mejor no había otra salida política, pero ya no se trata de una elección económica. ¿El ajuste aboca a España a bajo crecimiento y alto paro?
hay un elevado riesgo de que eso ocurra. Y por último, ¿y considera a Alemania la responsable? Respuesta: no soy un experto en la política europea, pero Alemania es el país más poderoso de la Unión Europea y es probable que haya tenido un papel importante en estas medidas. Y recordemos la frase de Obama: cuando un avión tiene problemas y hay que aligerar su carga, no es bueno desprenderse de los motores. De todas maneras, aunque se pueda discrepar de la política macroeconómica que nos propone Angela Merkel, hay que reconocerle que en su recientemente formulado pacto de competitividad, que se va a discutir en la Unión Europea, hay un punto extraordinariamente importante, para mí el más importante de dicho pacto de competitividad. Nos referimos al que hace referencia a la flexibilidad de los salarios. Angela Merkel propone que los salarios se vinculen a la productividad y no a la inflación. Eso quiere decir que flexibilizar los salarios significa que las empresas en crisis puedan tener la posibilidad de disminuir incluso drásticamente los salarios a cambio de mantener el empleo. Ese es el modelo que ha adoptado Alemania para mantener empleo y competitividad en sus empresas. Y por eso ha atravesado la crisis con un solamente 6% de desempleo y aumentando considerablemente sus exportaciones. Sin embargo, en España, los sindicatos se oponen sistemáticamente a esta fórmula. Por lo tanto, señora Merkel, por favor, a través de la Unión Europea, imponga a España el sistema de salarios flexibles, vinculando los salarios a la flexibilidad y no a la inflación. Por último, nos quedaría saber si China tiene algo que ver, alguna relación con la actual crisis española. En todos mis vídeos anteriores, en los tres que hemos desarrollado anteriormente, la tesis fundamental es que China es el acontecimiento político y económico más importante del siglo XXI, que China está en el origen de la crisis actual y que China está en la base de las políticas económicas que Obama está desarrollando en los Estados Unidos. Pues bien, ¿cómo se aplica eso a España? Pues en España basta dar un paseo por las principales calles de nuestras ciudades o visitar algunos de los políticos de los polígonos industriales más importantes de nuestro país para darse cuenta que lo que está haciendo China en España es aplicar implacablemente su modelo parasitario de expansión económica. Repito, modelo parasitario chino de expansión económica. ¿Y en qué consiste dicho modelo? Bueno, nunca me ha sido tan fácil a lo largo de mi historia como profesor de economía en describir un modelo como el modelo parasitario chino de expansión económica. Se va a entender muy fácilmente y sin necesidad de pizarra. Los chinos crean empresas chinas que emplean chinos para vender productos chinos fabricados por chinos en China. Ese es el primer elemento del modelo. Segundo elemento del modelo: los ingresos que estas empresas obtienen, concretamente en España, a través de los consumidores españoles, son incorporados a bancos chinos que llevan dicho dinero a China, con lo cual aumentan continuamente sus reservas en divisas, hasta tal punto que en estos momentos China tiene la increíble cantidad de 3 billones de dólares en divisas. Tercer elemento: con ese dinero que de los distintos países los bancos chinos canalizan hacia China, China puede comprar el mundo. De hecho, China está comprando las empresas que controlan, los materiales, los minerales,
las materias primas estratégicas, tanto en África como en América Latina. Por lo tanto, China está consiguiendo el control de la economía mundial. Ni en sus mejores momentos, ni en sus más importantes sueños, Mao Zedong podía imaginarse algo similar. La China comunista, marxista, maoísta, con una dictadura del proletariado, con un partido comunista que ni siquiera da libertad de acceso a Internet a sus ciudadanos, está parasitando masivamente las economías capitalistas del mundo occidental y además con sus propias armas. Alucinante. Y entre tanto, en España, 5 millones de desempleados. Al éxito de esa estrategia está contribuyendo China, que sigue comprando deuda pública para que los tipos de interés se mantengan bajos, para que el dólar se mantenga bajo, el yuan se mantenga bajo y por lo tanto puedan aumentar las exportaciones chinas. Frente a esa receta típicamente keynesiana están las recetas neoliberales de Angela Merkel. Porque realmente lo que plantea Angela Merkel, si volvemos otra vez a la fórmula clásica del modelo keynesiano, es que la prioridad de desempleo es del 20% y el desempleo juvenil supera el 40%. Y entonces lo que está ocurriendo es que en dos situaciones totalmente asimétricas, Angela Merkel le está imponiendo al gobierno de España las políticas que son adecuadas para Alemania, pero son contraproducentes para España. Esto era previsible. Lo previó el Premio Nobel de Economía de 1999, Premio Nobel de Economía. La divergencia en las situaciones debe estar en toda Europa vinculada a la resolución de los problemas de déficit público y de deuda pública. ¿Por qué? Porque realmente Angela Merkel no tiene problemas de desempleo. El nivel de desempleo en Alemania es del 6,6%. Por lo tanto, ¿cómo le va a dar prioridad Angela Merkel al desempleo frente al problema de la deuda y el déficit público? Fijaos que luchar contra el desempleo y contra el déficit público y la deuda pública no son compatibles. Para luchar contra el desempleo ya sabemos subir la demanda global. En la clase pasada veíamos cómo de la reunión de Davos surgió la constatación de que había dos vías distintas para solventar la crisis. La vía de los Estados Unidos, típicamente keynesiana, donde priorizaba la lucha contra el desempleo, 9% de desempleo en los Estados Unidos, frente a los problemas de déficit y deuda pública, que son muy elevados, y cómo bajar los impuestos para fomentar el consumo, bajar los tipos de interés para fomentar la inversión, aumentar el gasto público y una política exterior basada en un tipo de cambio prácticamente pues a la baja. O sea, realmente un tipo de cambio a la baja para que se fomenten las exportaciones. Esto es la lucha contra el desempleo. Claro, la lucha contra el déficit público supone subir impuestos y bajar el gasto público, que es lo contrario de lo que hay que hacer para luchar contra el desempleo. El problema está en que en España